Por años, la recolección de basura fue un problema que requería mano firme para que las y los cancunenses tuviéramos un servicio de calidad y una ciudad limpia. Gracias. Tomamos decisiones contundentes para poner fin a problemas históricos. En verdad, Mara Lezama cree que acabó con el problema de la basura, como él pregona en su campaña, pese a que ha aumentado excesivamente el pago de la recoja. Ya que ha aumentado el más del doble, en Cancún pagamos más de 800 pesos por tonelada, el servicio más caro en todo el país. Red Ambiental recibe más de 1 millón de pesos al día por la recoja, manejo y destino final de la basura en Benito Juárez. Un negocio redondo para el Niño Verde, que está ligado con la empresa que se encarga de la recolección de la basura. El mismo que le dio la candidatura a Mara Lezama al frente del Partido Verde. Aunque Mara Lezama se vista de guinda, Mara Lezama es verde. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Jimena Aquino.